En este video veremos un top de lo que son los mejores launchers 3D para nuestro dispositivo con Android. Como en este caso les estoy mostrando, es uno de ellos el TFS Launcher, el cual cuenta pues con una excelente personalización, una barra lateral también y pues también con algunos ajustes bastante elegantes que conoceremos más adelante. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien y primeramente deseándoles un feliz año 2014 para todos. Y bueno, este video lo quería hacer ya hace bastante tiempo, que es de los mejores launchers 3D actualizados, lo mantenía actualizado el post para que pues cada vez que lo vean nos vayan descargando. Bueno, para empezar comenzamos con el Next Launcher 3D Pro en su última versión 3.02, en este caso actualmente. Y bueno, es un launcher bastante personalizable, la verdad pues muy conocido por muchos de ustedes, el cual pues yo creo que es el que más le gusta a todos. A mí en particular este y el TSF son los que más me gustan, pero pues está bastante elegante. Entonces empezaremos, aquí lo tenemos, la verdad todos van a ser aplicaciones los que les dejaré. Aquí pues por defecto nos vienen algunas transiciones ya. Como podemos ver acá tenemos lo que es un botoncito, ¿no? Este botoncito pues si lo deslizamos veremos ahí en este ejemplo pues tenemos lo que son los home screen con una transición en forma de cristal. Un cristal bastante grueso, lo pueden ver. Entonces podemos deslizar y ya no tenemos ninguna opción acá. Acá arriba pues tenemos la barra de desplazamiento, ahí se va en blanco. Aquí por ejemplo ya lo que saca pues tenemos aquí un widget, ¿no? Este widget pues muchas veces viene precargado para que lo descarguemos desde el Play Store. Seguimos con el launcher. Entonces aquí lo tenemos. Por defecto también nos da unos iconos bastante elegantes, es un vistoso bastante elegantico. Acá tenemos lo que son pues el teléfono, tenemos los contactos, tenemos el menú. Por ejemplo, si tocamos cualquier icono, lo vamos a mover o algo. Para empezar, primero para moverlo nos aparece aquí arriba, no sé si pueden ver, como una regleta, y arriba pues donde lo queremos mover, ¿no? Para que veamos pues el lugar donde lo podemos mover. Aquí pues estamos en de preferencias y nos marca pues ahí lo que es cuando chocamos con el otro, ¿no? Y también da pues un efecto, no sé si lo pueden ver ahí, aquí como un efectivo que da ahí como una sonda, ¿no? Bueno, si presionamos acá el botón largo pues se nos abre ya lo que es los home screen, ¿no? Tenemos en cada uno aquí las pantallitas, tenemos acá una X para eliminarlo, acá tenemos un más para añadir. Acá si seleccionamos una pues podemos correrla y podemos seleccionar aquí en el botón home pues lo que sea la de por defecto, la principal. Abajo tenemos añadir aplicación, tenemos acá carpeta, tenemos en la sección de aplicación, tenemos añadir carpeta. Aquí podemos añadir cualquier aplicación, vamos a añadir alguna. Aquí por ejemplo tocamos, por ejemplo quiero añadir yo estas 6, le doy ok y se me añaden ahí directamente o una o las que queramos. Si vamos a carpeta pues añadimos una carpeta, nombre de una carpeta, le damos ahí y también podemos meterle pues algunas ciertas aplicaciones. Ahí está la carpeta, una vez que accedemos a ella y se nos abre un panel también, el cual pues también es bastante configurable. Desde acá tenemos para cambiar, ordenar lo que es el orden alfabético y aquí pues también lo ordenamos por recientemente instalados, creo que es. Y tenemos acá pues también para añadir y cambiar el nombre, ¿no? Bueno, vamos donde estábamos. Estamos aquí mismo. Aquí estábamos. Tenemos, bueno, en carpeta tenemos accesos directos. Por ejemplo, para acceder a lo que es la marcación, para acceder al home screen, mostrar los mensajes o cualquier otra cosa. Tenemos acá acceso directo, que es por ejemplo para acceder a lo que es el Bluetooth, para acceder a los ajustes, pues lo que son los accesos directos normales y corrientes, ¿no? Si deslizamos para acá arriba un poquito, ahí nos encontramos otra vez con el mismo de antes, que tenemos pues los iconos normales, ¿no? Si por ejemplo nosotros tocamos acá y volvemos, en el caso del menú acá, una vez que volvemos nos hace como una especie de, se abre un poquito los cubitos. Acá tenemos ya lo que es el dock de aplicaciones. La verdad es un launcher bastante rápido y bastante pues elegante, ¿no? Aquí pues tenemos lo que es, nos da una forma de cubo, cada uno está encerrado en un cuadrito. Aquí primero que todo pues tenemos para organizarlos, para irlos poniendo acá como queremos. Y también podemos deslizar así para abajo. Y bueno, en este caso no. Tenemos acá y los poniendo, aquí vamos pasando lo que es las pantallas de las aplicaciones y vamos añadiendo pues la que queramos nosotros, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que es para volver al home y acá tenemos un botón como por ejemplo ajustes. Aquí tenemos para ordenar lo que son las aplicaciones alfabéticamente, recientemente instaladas o después. Acá pues para ocultar algunas aplicaciones. Tenemos también los ajustes de lo que es el cajón de aplicaciones, por ejemplo tamaño de rejilla, fondo de cajón de aplicaciones, algunas transiciones transparentes. Recuerden pues que esta es la versión de paga, la pro, así que tienen todos los ajustes desbloqueados. Y acá pues en este icono, ahí
Ahí está. Bueno, y se nos va también para bajarnos el Client Master, que es un accesorio que tiene lo que es este launcher, ¿no? Así que bueno, es un launcher bastante elegante. Vamos para acá. Aquí tenemos también para elegir acá y organizarla de igual forma. Y aquí pues para escoger un poquito el orden que queremos verlo, ¿no? Un poquito la vistosidad. Ya lo tenemos de esta forma, aquí y aquí. Aquí ya lo hemos visto. Ahora vamos a widget. Ahí podemos añadir el widget, del sistema, widget next, el cual pues nos enlazará al Play Store si tenemos por ejemplo alguna de música, o también pues nos mostrará que por ejemplo de Go Widgets, algunos otros widgets o los que tengamos en el sistema, que son la parte de acá, ¿no? Bueno, vamos para atrás. Aquí fondo de pantalla, pues tenemos fondo de pantalla de NES, otros fondos de pantalla de NES, y tenemos pues la galería de fondos. Si vamos moviendo acá, pues los demás servidores de lo que son fondos de pantalla que tengamos. Aquí en personalización, pues tenemos para tema. Aquí se nos abre acá, tenemos destacados, podemos descargar todos los temas que queramos, los instalados que tengamos, live wallpapers y también pues unos locker. La verdad pues está bastante bastante excelente este launcher, y además esta versión que hace poquito pues estaba en beta y ya el 3 de enero pues ya se hizo oficial. Bueno, esas son las configuraciones. Ahora bien, si damos el botón menú, allá nos aparecen ya para añadir. Nos aparecen pues las mismas de antes, ¿no? Añadir, fondos de pantalla, tema, que es lo que vimos anteriormente. Y también pues para editar, acá editamos igualmente como le mostré antes, preferencias, acá tenemos ya los ajustes ya en sí, widget 3D escena, el modo del 3D, ahí podemos cambiarlo, se nos cambiaría a otro, como decir, otro escenario, los fondos, aquí tenemos pues también algunos ajustes, los botones, ajustes del sistema, tenemos ya se abre como otra especie, como si fuera otro launcher, ¿no? Pero pues en el mismo, aquí tenemos el Switch to Classic, que es el anterior. Entonces son dos modelos en el mismo launcher. Bueno, el siguiente launcher vendría siendo lo que es el TSF Cell, también en su versión Pro. Y bueno, es un launcher también que es bastante personalizable. Igual cuenta con una barra aquí lateral que la veremos ahorita. Y también pues algunas cositas un poquito más personalizable, en mi opinión, más que en el launcher. Bueno, primero que todo, acá lo tenemos ya. Yo lo tengo un poquito configurado. Acá tenemos un botoncito, el cual pues se nos accede acá a lo que es el... los home screen que tengamos para verlo en una forma pues 3D y unos cubos. No tenemos pues ninguna otra cosa en lo que es este caso, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos lo que es el home screen. Acá tenemos un botoncito también. Si le damos a este botón, pues el nomás se nos va a abrir lo que es el dock. Tenemos aquí también para salir cada vez que pasamos por encima de alguno, pues hace lo que es una especie de transición también muy elegante. Ahí está, cada vez que pasamos alguno, y se abre pues un poquito más grande. Si le damos acá, pues acá tenemos, en lo primero que todo, tenemos los ajustes, tenemos los temas, que también tiene una serie de temas bastante elegantes local por los que tenemos instalados, en línea, mezcla de temas. Ahí podemos ya pues cada uno ir mirando también una personalización de cada gusto, ¿no? Acá en esta parte de acá es un lazo. Bueno, este lazo quiere decir, por ejemplo, yo estoy acá y tengo aquí estas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, yo hago así y esta. Entonces no quiero que las dos que no seleccioné, no las quiero utilizar. Entonces selecciono las que quiera y aquí puedo ordenar estas mismas o juntarlas o seleccionar un múltiple o eliminarlas. Por ejemplo, si las elimino, se me eliminan esas y las demás pues no se me eliminarían, ¿no? Bueno, acá está. Aquí tenemos por ejemplo las carpeticas, como se verían las carpetas. Aquí tenemos para poner el nombre. Acá tenemos pues también para tenemos cada icono, nos da pues lo que es una aquí selección múltiple, nos da es que una serie de opciones cada icono, y también pues podemos eliminarlo fácilmente de acá, ¿no? Bueno, acá está. Podemos también añadir algunas otras aplicaciones y nos vamos para atrás. Bueno, también desde acá podemos deslizar así y podemos ir navegando entre todos los escritorios. Es algo también muy elegante, muy bonito lo que es a la vista del ojo. Y podemos navegar entre todos los escritorios pues para navegar, pero solo para navegar y poner pues algunos aplicaciones. Bueno, como les dije acá, nos quedamos acá en esta parte de acá. Ahí está. Ahí tenemos efecto. Por ejemplo, acá tenemos el efecto lo que es de escritorio. Ahí está. El cubo de lo que es del escritorio, podemos también comprobar nosotros mismos acá lo que es paginado. Ahí está también, ahí está, paginitas, podemos verlo acá. El clic es de, por ejemplo, aquí se agrande cuando tocamos un poquitico lo que es una aplicación. Tengo este de acá, pongo este de acá, entonces se me un poquito de forma. Tiene bastante bastante configuración, que es lo que más me gusta. Acá en pantalla pues igualmente tenemos de cada pantalla una distinta pues configuración de lo que es en la pantalla en sí, ¿no? También está bastante chévere y bastante elegante. Bueno, estábamos aquí mismo. Vamos otra vez aquí al botón de ajustes. Tenemos el gesto.
Gesto doble toque, modo de lazo, se nos abre. Deslizar hacia arriba, podemos poner que se baje la cortina o cualquier pues ajuste especial que nosotros queramos, ¿no? Tenemos también densidad, el dock, la dirección, bloquear, cajón, menú, 360, aquí. Y consejos, pues algunas otras cosas más que tiene, que ya pues cada uno lo vamos viendo más. Si le damos a ese botón como al que ya le di, pues tenemos aquí para configurar el escritorio, fondo de pantalla, preferencia, carpeta. Bueno, no voy tan adentro porque si no me sería el video exageradamente largo, ya que tiene muchas configuraciones lo que es el launcher. No me voy pues a los detalles más principales y más elegantes del launcher. Le damos al botón menú, pues tenemos aquí para añadir aplicaciones, widgets de TSF y decoraciones, por ejemplo el Live CS, este por ejemplo lo ponemos acá y aquí podemos añadir una foto y en ese mismo fondo de escritorio se nos aparece esa foto con este tipo, esta especie de animación, la cual podemos también agrandar así, o la cual también nos da una opción aquí de hacer así como lo dije anteriormente y la ponemos donde queramos, o también la podemos eliminar ya directamente. Vamos a eliminarla, a ver, ahí la corremos acá y la eliminamos. Bueno, fondo de pantalla, los temas como les dije igualmente antes que los vimos ya, preferencias que son ya los ajustes más principales, decoración como ya vimos acá del cajón, transparencia y los ajustes ya lo que son del sistema. Bueno, aquí accedemos también a lo que es el dock. Y acá por ejemplo tenemos esta animación que yo puse acá. Por ejemplo, si selecciono uno, pues también se hace una formita distinta. Es un launcher, la verdad que es muy, muy, muy rápido, muy elegante y bastante pues personalizable, ¿no? Aquí tenemos también pues para ordenar también como queramos, alfabéticamente instalado. Tenemos acá para ocultar aplicaciones, eliminar algunas. O aquí directamente pues para poner distintas formas de lo que son de transición de lo que viene siendo pues el dock, ¿no? Ahí está. Y pues también le damos acá y se nos abre acá la forma esta. Bueno, y esta barra esta barra lateral que es la que tiene acá, que pues la podemos mantener abierta siempre que queramos. Acá tenemos por ejemplo para activar el no este, que este es pues que salga la nieve esta que sale, o algunas animaciones. Tenemos también pues para que te va directamente el modo avión, el Bluetooth, el Wi-Fi como accesos directos, ¿no? Aquí tenemos el marco, lo que vimos anteriormente, una serie de decoraciones. Acá tenemos también pues para descargar todas estas, nos enlazan al Play Store, el calendario, algunas decoraciones también bastante elegantes y bastante bonitas, y también pues ya vendría siendo para hacer pues aquí al Chrome o cualquier pues aplicación que tengamos. Bueno, este siguiente launcher me gustó bastante, lo encontré gratuitamente en el Play Store y se lo voy a enseñar pues la verdad porque es muy distinto a los demás que hemos visto. También algunos otros launchers que la verdad pues no los meto en el video ya que sería bastante excesivamente largo. Bueno, este launcher se llama 3D Home, es un launcher pues que parece así como lo estamos viendo acá. También va totalmente fluido, parece lo que es pues por ejemplo si una casa, un escritorio, nuestra mesa con nuestro contenido. Así que por ejemplo si yo le doy acá a lo que es el portátil, se me abrirá el cajón de aplicaciones con todas sus aplicaciones totalmente rápido con el cubo de transición. Acá en esta parte de acá pues tendremos para seleccionar por el orden de recientemente instaladas o frecuentemente usadas, y aquí para buscar alguna, ¿no? No tienen lo que es mucha configuración, pero es muy elegante. Eso sería toda la configuración del cajón de aplicaciones. Bueno, acá vemos como una especie de paredes, ¿no? Acá arriba tenemos lo que es la especie del cielo, yo el cual lo configuré pues aquí con lo que es el widget del tiempo. Acá lo tenemos, aquí pues aparece un nuevo mensaje, alguna notificación que nosotros pues tengamos, ¿no? Por eso más que todo pues me gustó. Cuando está haciendo pues sol, lo que es aquí pues aparecerá un sol. Está muy muy personalizado y muy elegante. Bueno, si por ejemplo estos objetos que se pueden observar acá, los podemos cambiar. Por ejemplo, si yo de aquí el árbol de Navidad, pues puedo seleccionar aquí una aplicación que se me abra cuando lo toque. Ahí está. Son pues no es mucho importante. Aquí por ejemplo en la canto, si le doy aquí el Xperia Z que tengo acá, se me abre lo que es el teclado para llamar. Si le doy acá también se me abre aquí. Si me voy aquí pues se me abren los mensajes. Podemos nosotros configurarlo como queramos. Aquí a los contactos. Y esto podemos moverlo, podemos eliminarlos como nosotros queramos, ¿no? Que no sea en la papelera. Aquí podemos eliminarlo de la siguiente forma. Aquí si le doy acá pues se me va a abrir el Google Search. Bueno, si le doy acá, presionamos acá un rato en el tab, se nos abre un objeto 3D. Entonces por ejemplo acá tenemos el Xperia Z, tenemos objetos que se pueden descargar o no. Podemos poner un, por ejemplo, un reloj. Podemos poner acá el reloj, tal, lo ponemos ahí. Y si damos acá pues ya se nos abre lo que es, viene siendo la hora, ¿no? Porque pues tenemos, viene ya precargado por ese estilo. Si le damos acá, pues podemos añadirle alguna aplicación directamente sin ningún, una aplicación normal y corriente. Vamos a añadir acá el Dropbox, podemos añadir también varias, vamos a añadir acá y ya pues directamente pues se pondría
allí, o también podemos ponerla acá en la mesita que tenemos. Podemos configurarla de una manera pues bastante elegante, ¿no? La mesita también se puede mover como lo vemos acá. O sea, me pareció pues bastante curioso, pues en el sentido que no es así 3D como los demás, pero sino que es pues así como una mesa, etcétera. Aquí podemos crear una carpeta. Ahí le damos acá. Podemos abrir la carpeta acá. Si le seguimos dando acá, pues tenemos también para algún ajuste, acceso directo, perdón. Tenemos acá para un widget. Ahí seleccionamos, se nos abren los widgets que tengamos. Y también acá, pues al wallpaper, pues cambiarlo también. Aquí tenemos picture, pues para abrir cualquier imagen. Aquí tenemos también para añadir el home settings, los ajustes de, pues, del tema, los temas, los objetos 3D. Aquí podemos descargar otro tema. Presionar acá. Podemos cambiarle, por ejemplo, en este caso, el color a la mesita. O sea, acá, pues el escenario pues también tiene sus configuraciones, ¿no? Vamos a cambiar el color, ahí vamos para atrás. Y aquí, pues reemplazarlo por alguna otra que en este caso no tenemos, pero pues se compra directamente en el, aquí en Home Settings, en los temas y en los 3D objetos, ¿no? Aquí son los temas y aquí tenemos para comprar los objetos 3D, pues también habrán bastantes para poder elegir. Así que bueno, por eso fue que también me gustó bastante lo que es este launcher. Y aquí tenemos, bueno, full screen, tenemos algunos ajustes no muy importantes, el ajuste del tiempo también para lo que es arribita que les mostré, la cámara también para que sea más lejana, ahí le podemos poner para que se vea así. Y también pues queda bastante elegante, ¿no? Recuerden que pues aquí está un poco vacío porque se los estoy mostrando, pero pues en verdad podemos añadir también nuestros widgets y todos nuestros accesos, y la verdad queda pues bastante elegante y quedamos con nuestra especie de casa aquí en nuestro escritorio. Así que bueno, Android, espero que les haya gustado esos tres launchers. Se alargó un poquito el video, pero bueno, ya que los expliqué, yo creo que la mayoría de cosas importantes. Espero que les haya gustado y bueno, seguiremos con videos interesantes y con videos muy buenos. Un saludo para todos, nos vemos en otro próximo video.